Con la papa del Valentín Elizalde. Estaba cogiendo papa. ¡Vea! Buenas tardes, Aileen Martínez. Beto Bandido. ¿Cómo están? Bienvenidos todos ustedes. Como dice Aileen, iniciando semana. Gracias por acompañarnos. El lunesito es el mejor día de la semana. Estamos iniciando Qué Show Grupero aquí en Telemax. Así que gracias por estarnos ya acompañando. La gente que está en espera de que empiece el programa. A los que se van conectando, que les llega la señal de que ya estamos en redes sociales. También muchas gracias por acompañarnos. Claro que sí, durante toda esta hora completita, ¿verdad? Vamos a poder mandar saluditos especiales si se quiere comunicar con nosotros a través de redes sociales, como todos los días, la transmisión que tenemos en nuestro canal de en nuestro Facebook, ¿verdad? En la página de Facebook como Telemax Sonora, y también para que vayan a seguirnos a las redes sociales, ya lo saben, de Qué Show Grupero en Facebook, en Instagram y en nuestro canal de YouTube. Bien, hay que mandar mensajito, aparece en pantalla ya el número de WhatsApp, 6624-747757. 6624-747757. Así que, así de sencillito, platíquenos cómo le fue el fin de semana, dónde se fueron al pueblo, estuvieron en la fiesta de Bámuri allá en Nuestra Señora del Rosario, precisamente hoy es día de Nuestra Señora del Rosario. A lo mejor fueron a la playa, se quedaron en casita, fueron a una fiesta, una boda, quinceañera, nada. A ver, platíquenos. Y si tuvieron la oportunidad de tomar una grabación ahí de Así se baila en Sonora, mándenle también al número de WhatsApp, seguro. Claro, aquí lo vamos a estar, pues bueno, nosotros, ¿verdad? Difundiendo, ¿verdad? Reproduciendo aquí en Qué Show Grupero en la sección de Así se baila. Y ahorita, ¿qué dices de todas las Rosarios? Quiero mandarle un fuerte abrazo a mi tía Rosario Ortiz, mi tía Chayo, que la quiero con todo mi corazón. Le mando muchas veces un abrazo muy grande, tía. A ver cuándo nos volvemos a ver. Ella vive allá en Los Ángeles, ¿verdad? En Riverside. Órale, qué bien. Saluditos. Y pues bueno, ¿verdad? Todas las Chayitos, a mi queridísima Chayito allá de la onda latina. Ah, le mando, sí, un abrazo. Claro, un saludo para Chayito también, claro. Un saludo, sí, para Chayito, la esposa del Pacho Rascón. Ah, sí, cierto. Ahí les va. Muchos nunca se enteraron que mi hermana, que en paz descanse, llevaba por nombre Rosario. Siempre fue de apodo. Siempre, ojo, fue de apodo, incluso cuando... Y ni siquiera Chayito, ¿eh? No, era Concepción del Rosario. Ok. ¿Sí? Entonces, cuando se iba a casar con mi compadre Álvaro, pusieron Concepción y Álvaro. La gente no sabía quién era. Tuvieron que mandar a hacer las invitaciones y ponerle Chacha y Álvaro. No. Así. Sí. Ahí en las 5 de mayo, la chachita, y párale contar. Mucha gente nunca se imaginó que se llamaba Concepción del Rosario. Suele pasar con los apodos, sí, ¿no? Cuando uno desde bien chamaco, ¿verdad? Ahí se queda. Y ya, olvídate. Ahí se quedó, sí. Olvídate, ya no te vuelven a decir por tu nombre. Pero bueno, muchas felicidades a todos los festejados el día de hoy. Que se la pasen muy requete bien, por supuesto. Que los apapachen mucho. Y ya saben que se pueden comunicar con nosotros durante lo largo de esta hora. Vamos a estar aquí, pues, leyendo cada uno de sus mensajitos. Y el día de hoy, bandido, tenemos invitados. Así es, pero adivina el día de quién soy. ¡Ah! Hoy es día de los calvos. Hoy es día de los calvos. ¿Dónde anda Paquito Ruiz? ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? ¿Quién más? ¿Dónde está el Paco? Bueno, ¿qué caray? No, con permisito. ¿Se fue tu tocayo? Con permisito. ¿Se fue tu tocayo ese también? Ah, se fue tu tocayo también. Yo le digo que es como Megamente también eso, ¿no? Sí, ¿cómo no? ¿Tu papá? El Rafafá, mi papá también. Mi papá también, ya. Mi papá ya tiene ya, que... Ya, olvídate, ya. ese look que dice que el... Ya, copete ya no tiene, zapá. Ya, ¿qué, no? Ya, que fíjate que ahorita, ¿sabes qué voy a estar saliendo salvaje de aquí? Ándale, despeinado. Me voy a ir. No, ahorita te digo, me paro, pues, te digo. Sale, tenemos invitado el día de hoy aquí en Qué Show Grupero. Vamos, ¿quién toca hoy aquí en Qué Show Grupero? Venga. Yeah.
inició su carrera a los 11 años, cantando como solista. Fue hace medio año cuando junto a su actual grupo decidieron volverse un equipo. A futuro, espera dedicar su vida completa a la música para poder ayudar a su familia y establecerse en la industria. En la actualidad, se encuentra trabajando de lleno en la música. Ayudar a sus padres y poder cumplir sus sueños son las cosas que más lo motivan. El interés musical viene de su gusto por cantar y la posibilidad de poder expresar sus sentimientos a través de las canciones. Él es Irving ND y hoy nos acompaña en Qué Show Grupero. Ahí está nuestro invitado ya de hoy en Qué Show Grupero, Irving ND. El labial, porque vienes con un vato de atrás, porque en la peda no me deja en paz el sufrimiento de tener que estar comiendo. Quiero la paz y la encuentro entre tus labios, que no volveré a probar, no volveré a probar. ¿Qué te hizo cambiar? No más porque ahora me ves frío, ahora sí me vuelves a sonando la isla de chiqueta. ¿Qué se siente cantar las rolas que te dedicaba? No supiste valorar. Pensé que eras diferente, pero siempre has sido igual. Ya no es mi nombre. Para verme, muy bien, nuestro invitado. Claro que sí. Vamos a disfrutar con él, pues muy buena música. Ahorita más a ratito vamos a sacar la sopa, a ver qué onda, cuáles son los proyectos de él. Y pues bueno, ya saben, acompáñenos, esto va iniciando. Y si usted se quiere comunicar con nosotros, recuerde que también estamos en vivo a través de la página de Facebook como Telemax Sonora. Bien, saluditos, Toño Quintana. Dice un saludo para todas las muchachas guapas. Para no errarle, ¿no? Para no errarle. Muchas gracias. Buenas tardes, Beto, Ailín. Saluditos para toda la producción. Para la hermosa Ailín de, y la raza de Nayarit. Ahora les saluditos. Gracias. Saludos, Ailín. ¡Qué chula está! Dice por aquí el buen compa Leonardo Vega. Ahí le mandamos un saludote. Gracias, Leonardo. Buenas noches. Saludos desde Hermosillo, de visita de Phoenix. Muy padre el programa. Saludos para Scott Gringo, viviendo aquí en Hermosillo. Scott Gringo dice, ok, saludos.
está de visita aquí en Hermosillo, viene de Phoenix y viendo el programa. Beto, Aileen, saludos a los conductores. Hola. Ándale, de qué show grupero, a los más guapos. Ay, ¡claro! Ay, ¿dónde, dónde más, hombre? ¿Dónde, dónde? Beto, Aileen, buenas tardes. Saludos para Víctor, de allá de Ciudad Obregón, Sonora. Muchas gracias. Toda la gente que está pendiente ya del programa. Muy buenas tardes, Beto, Aileen. Saludos para la señora Ramoncita Muñoz y al señor Juan Villalobos, que están sentaditos viendo el programa, tomándose un cafecito. ¡Qué rico! Mira, te voy a decir, antes de leer los mensajes del Facebook, espérate, te voy a decir a dónde voy a ir ahorita. ¿A dónde vas a ir ahorita? Vamos a ir con los capullos. ¿A poco? Vamos a ir y vamos a comprar churros. Unas dos bolsas de churros y de ahí nos vamos a lanzar con mis papás y vamos a tomar churros con café. Porque es lunes y no me bastó el pan con café del viernes, la verdad. ¡Oh, qué caray! Pero bueno, está bien, está bien. Perfecto. Porque ahorita traigo el azúcar así como que baja, entonces... Saludos a los capullos. Claro, los que vi sí. El miércoles de la semana pasada. Ah, ya los vi ellos comiendo frijolitos con tortillas. Pero llevaron churros. ¿A poco? Ah, por supuesto. Nunca no podía faltar. Las manos así a los capullos. Bendito sea Dios, nunca llegan. Les mandamos un abrazote. Así es. Gracias. Seguimos con nuestro invitado el día de hoy aquí en Que Show Grupero. Él es Irving N.D. Sé, yo quería ser ese hombre, el padre de tus hijos y juntos caminar hacia el altar, directo hacia la muerte y al final. Los dos nos destruimos y al final, ¿qué tal? Yo ya no existimos, no, no quiero ser ese hombre, ya se fue. Estamos de regreso en Que Show Grupero. Gracias a la gente que sigue mandando sus WhatsApp aquí al programa 6624-747757. Vamos a dar lectura. Buenas tardes para Carlita Santa Cruz de Ures. Ahí le mandamos un saludote de parte de Lupita. Gracias, Lupita. Para usted también va el saludo. Los veo. Pedrito Marín, el bailarín. Los veo por Telemax. Gracias, Pedrito. Saludos acá, saludos para Frida y Fernanda, por favorcito.
Ahí está, un saludo para ellas dos. Saludo para la gente de Queroavi también, muchas gracias. Para Blanquita Valdés, gracias Blanquita. Un abrazo. Manda salud, Beto, a la gente de Puerto Peñasco, a la taquería El Vapor, el Alex, en los tacos. A ver cuándo vamos a Peñasco, ahí a los taquitos, ¿no, Alex? ¡Qué rico! Saludos a la familia Figueroa de Pitiquito, desde Phoenix, Arizona. Gracias, felicidades por el programa. Gracias por sus comentarios también. Órale, saluditos. Están cantando, Sí, los chamacos, ahí está, viene. Ahí está el Irving. Saludos, excelente programa. Saluditos para Irving. Vientos, aquí nos manda una foto de un reporte. Órale. Aileen, ¿qué tenemos? Vámonos a los mensajitos de Facebook también rapidísimo. Nos dice Jenny Snalva Mercury. Nos dice saluditos. Manden para Nina Cruz hasta Mexicali. Muchísimas gracias a toda la gente que nos ve por allá. Pablo Barreto, saludos desde Colorado para Irving y sus amigos. Muchas felicidades. De la Margarita Gilgrich, muy buena tarde, bonita semana para todos. Gracias, de la Margarita. Gustavo Fregoso, saludos desde Tepic, Nayarit. Excelente su programa, muchísimas gracias. Gracias. Lili Hernández nos dice por acá, saludos para Irving ND de parte de su tío Paul, tu tía Lilia y tus primos que te queremos mucho. Ándale, de parte de su hermana Andrea también, ¿eh? Muy bien, ándale. Ahí está Eduardo Moreno, nos dice, muchachón. Sergio Almada, qué bonito es lo bonito, nada mejor que un buen programa con una mujer hermosa. ¡Ah! No, ya vas a empezar, Gracias, Julio César Hernández nos dice, saluditos desde Magdalena Tequino. Gracias a toda la gente por allá que disfrutaron muchísimo las fiestas, que les acabaron. Y uno que otro mal copiado ahí, Sí, uno cómo no, que otro cómo mala no, copa. Cómo no. Qué bárbaro. No falta el pretito en el arroz, pero bueno, no pasó a mayor en la situación, así que felicidades a toda la gente de Magdalena. Vámonos con la sección de cómo se comportan los temas musicales que van ingresando en una semana, los que van para abajo, los que van subiendo. Esta es la sección de las más curadas aquí en Qué Show Grupero. Muy bien, y arrancamos con el número 5, algo que parece que ya va de salida. Hablamos de Mar Aguilar y Alex Fernández, esto que se llama Cuéntame. No me vengas a llorar. Cuéntame cómo se siente saber que perdiste un amor como este. Cuéntame cómo se siente saber que perdiste otra oportunidad. Y esta va de salida, quien también ya deja la primera posición después de dos semanas. Es el rey de las taquillas, nada más y nada menos que Julián Álvarez y su norteño banda. En la cuarta posición, Ya No. Ya no voy a tener a quien besar. Ya no tengo quien me haga cariñitos en la espalda. Luego de hacer el amor, yo ya no quería tomar. Pero ¿dónde más le doy? Muy bien. ¿Ahorita esa? Sí, la verdad que sí, muy buena. Pues estuvo en dos semanas, ¿verdad? El rey de la taquilla. Y ahora, ¿quién también entra en esta lista de popularidad de las más curadas de la semana? Es nuestra paisana Yuridia. Después de una presentación con muchísimo éxito aquí en Hermosillo, Sonora, ella está en el tercer lugar con esto que se llama Para que seas feliz. Lo que siempre has querido. Yuridia en la tercera posición y en el segundo lugar, segunda posición, siguen escalando los dos carnales, más de una razón. Los dos carnales en la segunda posición esta semana. Más de una razón, vengo al mundo para contarle cómo eres. Por fortuna todavía creo en las mujeres y quiero ser feliz con todos los poderes. Muy bien. Oye, me baja la greñita con el de los carnales. ¿Qué te parecería, algo? Primera posición, Aileen. Bueno, en primer lugar, en esta semana lo ocupa nada más y nada menos que el grupo Duelo, con esto que se llama La piel tiene memoria. Aunque pasen... No más olvides
que la piel tiene memoria y lo siento por tu cuerpo que me va a necesitar. Las cicatrices de mi boca y de mi aliento con ningún... Ahí está, La Piel Tiene Memoria, el Grupo Duelo. Muchas gracias a nuestros amigos de ahí de La Mejor 98.5 por habernos prestado la lista de los éxitos, cómo se han comportado, quién va de salida, quién entra y cómo se va moviendo en esta semana. Vamos a ver la siguiente, cómo reaccionan estos temas y quién sale y quién ingresa la próxima semana o se mantienen. Por supuesto, así las más curadas de la semana en este arranque de lunesito. Y vámonos con más música. Nuestro invitado del día de hoy en Qué Show Group, pero él es Irving. N.D. Todo lo que se nos dio, nos dimos todo eso y mucho más, para después reconocernos otra vez. Nos damos todo lo que se nos da, nos damos todo eso y mucho más. Amar sopa, ¿verdad? Con nuestro invitado el día de hoy, Irving N.D. Bienvenido, Irving. ¡Bravo! Yeah. Y a los chicos que lo acompañan también, bienvenidos, chavacoles. Todos ya bienvenido acompañando a otro que también estuvo con nosotros aquí, el muchacho allá el del Tololoche y este jovenazo. Bienvenidos nuevamente. Pero Irving, en esta ocasión, te da cita en televisión. ¿Por primera vez en televisión, Irving? La primera vez que aparezco aquí. Ándale, no, pues qué bueno, felicidades. Gracias. Muchas felicidades. Bueno, te veis muy bien. Te veis muy bien. La suerte. La patadita de la suerte. Irving, pues bueno, gracias, ¿verdad?, por acompañarnos el día de hoy. Hemos estado escuchando algunas canciones que originalmente son pues de diferentes géneros, ¿no? El género popero y demás, pero ahora con esta nueva revolución, ¿verdad?, en este nuevo género musical,
pues ha arrasado con todo. Irving, platícanos un poquito, veíamos ahorita en la cápsula tu amor por la música, es desde muy pequeño, ¿verdad? Sí, desde los 11 años. Uh-huh. Aprendí a cantar en el baño. En el baño, o sea, pues, ponía la bocina, mi meta era cantar más fuerte que la bocina. Y pues okay. Así poquito voy aprendiendo. Y pues ya ahorita los conocí a ellos. Y pues aquí estamos. ¿Hace poco que los conociste? Sí, no llevo mucho que los conocí, hace como 6 meses creo. Ok. Y luego se acoplaron, Irving. Sí, luego. Qué bueno. Y más ellos, ¿no? Que ya tienen cierta experiencia también con la música, con los instrumentos. Y bueno, en esta ocasión, estos temas que has interpretado, más sin embargo, ¿hay algún tema tuyo? ¿Te da la composición o nada más pues, de interpretar? Tengo composiciones, pero ninguna, no me ha convencido ninguna. Estoy esperando que algo me gusten realmente para sacarlo. No te han llenado, pues. Ajá, no me llenan. Ahí están, pero no te llenan. Sí, ¿quién sabe? A lo mejor una de esas... Puede ser la punta de lanza. Una de ellas le gusta mucho a mis amigos. Sí. Pero a mí no me gustaría, no me convence. Bueno. Siento que le hace falta. A ver, ¿cuál es? ¿Cuál es? Una de ellas. Venga, una de ellas. Venga, Irving. A ver. Para que la gente. Bueno, qué caray, ¿no? Necesitas leerla para ver cómo va. ¿A quién se la dedicaste esa canción? Y a un amor fallido por ahí. ¡Ah! ¿Aunque? Un amorcito fallido por ahí. Un amor fallido, siempre hay algo, pues. Dicen que el amor fallido es el que más pega y es cuando sale ahí, mira, de corazón la música. Es eso que llegara la inspiración. No, okay. Y es que hay grandes temas, ¿verdad? Sí. Aquí en México, de grandes compositores que van de amores fallidos. De José Alfredo Jiménez, de Agustín Lara, bueno, infinidad de compositores en nuestro país que le han hecho a los desamores o a los amores fallidos. Pero también le han roto el corazón al Nata, al Peso Pluma, al Gavito. Ahorita más pero bueno, de acá, ¿verdad? Sí, va para todos los compositores. En este caso, pues, para ti también. Oye, Irving, platícanos un poquito. Pues también acerca ahorita, sabemos que redes sociales ayuda muchísimo más a lo mejor y a tener un mayor alcance, a llegar más rápido a otras personas que conozcan tu música. ¿Has hecho tú ahorita algún proyecto de decir, a ver, voy a estar subiendo a lo mejor un video diario o a la semana, algo para que también se vaya viralizando más poquito en tus redes? Por el momento sí subo. Ajá. Estoy en mis cuentas como Irving-ND. Okay. Pero recientemente no he subido nada. Estoy esperando a subir una composición mía, pero okay. No se ha podido. Algo que me llene. Pero todo okay. Todo siempre es con el tiempo. Por acá, los muchachones, a ver, platíquenos un poquito. Vamos a pasar el micro acá, otra vez el de Toloroch. ¿Qué onda? Este tiempo que tienes aquí trabajando con Irving, ¿cómo traen la cura? ¿Les gustan pues todas las canciones que van ahí solicitando, no sé, cuando se juntan ahí con los amigos o tratan de variarle? ¿Qué onda, amor? No, pues nosotros tocamos, la verdad, pues diferentes tipos de género. Ya vio, pues los géneros que canta. ¿Sí? Nos gusta mucho variarle, la verdad, en ese aspecto. ¿Cuánto tiempo tenías tú tocando el Tololoche? Como 7 meses. ¿7 meses? Más o menos. ¿Y dónde aprendiste a tocar el Tololoche? En tocadas, con ellos. ¡Ah! ¡Oye, es que ahora, mira, ahora! De oído, pues, de oído. Los jóvenes ya, sí. ya no ocupan ahorita andar yendo a una escuela de música, que claro que también, ¿verdad?, se respeta y muchísimos artistas, pues, lo bien aprendido nunca se olvida, pero ahora yo creo que hay una facilidad de hasta ver tutoriales para tocar el Tololoche, para aprender a tocar el quinto, no sé, la guitarra y demás. Y qué bueno que de volada ahí le agarraste el rollo entonces. Y es que, por ejemplo, yo me ponía a ver videos en YouTube. Ajá. Y no se me pegaban, okay. Así un chorro, me ponía a ver y no se me pegaban. Entonces, pues ya en persona, así con ellos, fue cuando ya me empecé la a soltar. Sí, pues. Muy bien, por acá, a ver a quién tenemos. Buenas noches. Juan Pablo. Juan Pablo, ¿tú cómo sí. aprendiste? ¿De cuánto tiempo tienes ya tocando instrumento? Pues tengo unos 4 años. 4 años, ok, desde más chamaco todavía. Sí. ¿Y alguien de tu familia es músico? Mis abuelos. Okay. Era, pues componían y cantaban. ¿Tenían alguna agrupación ellos o ellos nada más en la familia? Eran dos hermanos, o sea, mis abuelos dos hermanos y tocaban y así. Ok, muy, entonces viene como que viene también de generación. Ya viene la sangre, pues ya viene, ¿sí? Como que fue que mis abuelos, dos mis papás, nada, y luego yo. Ok, muy bien, pues que siga todavía el gusto, lado, ¿verdad? Por la música. A por este acá. Jovenazo, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo te llamas? Miguel, no te pongas nervioso, Miguel. No te pongas nervioso, Miguel. Pégate el micrófono, Miguelito. ¿Tú cuánto tiempo tienes ya con el bajo quinto? Tengo como 3 años y 8 meses, más o menos. 3 años, casi 4 años. Sí. ¿Y cómo se dio el estar practicando, bueno, así, apoyando a Irving? Pues cuando nos conocimos, luego nos conectamos, pues,
nos supimos entender ahí con la música y todo eso. Bien, perfecto. Pues enhorabuena también para ustedes. Sí. ¿Verdad? Bien, perfecto. Irving, a ver, Irving ND. ¿ND de dónde viene? ¿Tus apellidos? Navarro Duarte. Navarro Duarte. No, pues muchas felicidades a toda tu familia que te ha apoyado también. Y les mando un saludo a mi familia y al flaco que no pudo venir. ¡Híjole! Redes sociales para irnos a pausa, Irving. Mis redes sociales son Irving-ND. Okay. Perfecto, pues ahí está. Pues muchas gracias y seguimos ahorita con tu música, ¿sale? Gracias a ustedes. Ok, sale. Vamos a una pausa. Regresamos aquí en ¿Qué Show? ¡Grupero! Cuando no estás conmigo. Ya de regreso aquí en ¿Qué Show? Grupero. Saluditos. Por favorcito para Irving ND de parte de su hermano Antonio y de toda la familia que lo estamos viendo y apoyando. Muy bien, perfecto. Gracias a toda la familia de Irving por estar pendiente. Saludos, Beto, de parte de Alex. Gracias, Alex. Gracias por estar pendiente. Saludos a Irving ND de parte de su papá, de su mamá. Saludos a toda la familia Navarro Duarte. Muy bien, muchachos. Muy bien, felicidades. Gracias. Tocan muy bien, los muchachos. Saludos a los músicos de parte del flaco que no vino, pues. De parte del flaco, flaco. Se hizo presente. Te están extrañando, te hiciste presente aquí. Muchas gracias por estar ahí atentos. Saludos, bendiciones, el compa bandido. Aili Martínez. Hola, Fierro hola. Machuca, de acá de Los Altares. Ánimo. Venga, gracias por acompañarnos. Saludos para la gente de La Metalera. Gracias, Karen. Un abrazo enorme. Saludos para Irving ND de parte de su primo y a él también. ¡Ánimo! ¡Saluditos! De nuevo cuenta por acá también, dijo el Jorge, si no me leen en el WhatsApp, me van a leer también aquí en el Facebook, ¿verdad? El saludo sí. De Jorge Méndez. ¡Saluditos y bendiciones! ¡Cuídense mucho! ¡Ánimo! Y Fierro Machuca. ¡Saluditos! Sarita Lerma nos dice saludos, saludos, gracias. Blanca Molina, un abrazo a todos los habitantes del Pueblo Mágico. Mi bello Magdalena de Quino. Eso. Gracias, hermosa. Saludos para Juan Pablo Molina. Que sea una excelente presentación. Juan Pablo. Sí, mira, dice la Blanquita. Entrevisten también a los músicos. Pues sí, claro que también platicamos con ellos, Blanquita. Claro. Tenemos que conocerlos también a nuestros invitados el día de hoy. Y pues como es arranque de semana y la gente el fin de semana sacó los prohibidos, bandidos. Así es. Vámonos a esta sección. Así se baila en Sonora. Oportunidad de sacar los prohibidos ahí. ¿Poco? No. Y mucho baile que se ve ahí. Pues en sí, pantalla, pero yo no fui. No, ni los sencita. Ojos, bandido. No, tampoco. Estuvieron ahí ocupados en otra cosa ahí. Párpado caído. Párpado caído, sí, sí, sí. Estuvo muy relajado el fin de semana, Estuvo muy relajadito, muy a todo dar. ¿Y a ti? ¿Todo bien? También relajado, como no, el cuerpo muy relajado. ¿A poco sí? Mucho. No, pues qué caray, qué bueno. Bueno, nos vamos con nuestro invitado el día de hoy. Él es Irving ND. Eres tú la mujer de mis fantasías. Pienso en ti yo todos los días, no puedo parar. Pa' mí eres especial, la neta me traes mal. Ay, amor.
soy capaz. Aunque traiga mujeres por detrás, nada me importa más que amanecer contigo, ser más que amigos. Ay, amor, es que me pone loco cuando te toco y me miras así, con tus ojitos gris, quédate aquí, encima de mí. Tú te pones de rodillas, yo prendo una veladora, rezo a la Virgen todos los días, pa' la noche comerte toda, mi amor. Ese cuerpito tuyo, mi religión, qué bendición que seas tú la mujer de mis fantasías. Pienso en ti yo todos los días, no puedo parar, pa' mí eres especial, la neta me traes mal. Y si llega otra no te me preocupes, si por ti la llave la tengo oculta, mi tesoro, ojos de oro. Dime cosas al oído, dime lo prohibido, dime todo. Ay, amor, es que no soy capaz. Aunque traiga mujeres por detrás, nada me importa más que amanecer contigo, ser más que amigos. Ay, amor, es que me pone loco cuando te toco y me miras así, con tus ojitos gris, quédate aquí, encima de mí. Mensajitos, buen debut de estos jóvenes, Juan Pablo y Miguel, los guitarristas del grupo desde Magdalena de Quino, buen debut de estos jóvenes, ¿verdad? Muchas gracias, saludos, gracias Lupita, ver quién más por anda por estos rumbos. Saludos para Irving, de parte de su hermana André, de su hermano Donovan, muy bonita presentación, saludos Irving, de su tata Ángel también, le mandamos saludos, gracias. Beto, Aileen, buena hola, música, hola. Pero me gustaría que volvieras a invitar a los hijos de Linares. Fíjense que los hijos de Linares pues vinieron desde Monterrey, Nuevo León, no se quedaron aquí en Hermosillo, así que hay que estar pendiente. Buenas tardes, Beto, desde Nogales, Aileen, aquí lo estamos viendo. Saludos para la gente de Querobabi, para Blanca Valdés, que todos los días nos ve, todos los días. Saluditos también. Gracias, saluditos. Gracias, hasta Querobabi, Gaby y Enrique, de San Pedro de Ures, saludos para ustedes, gracias, salud para Alfonso Guadalupe López Santos, ahí le mandamos un saludo, muchas gracias por estar pendiente del programa en Telemax. Aileen, Beto, a ver, saludos, aquí se brincó, acá está, Beto y Aileen, siempre hermosa la Aileen, pero hoy exageraste. Ay, de claro. Parte de Manuelito Lara, gracias Aileen, claro. Que hoy exageraste. Muchísimas felicidades. Para Irving ND, un grupo con Ángel y Carisma desde Phoenix, Arizona, de parte de Felipe Navarro. Sale, muchas gracias, Felipe, también para ti. Saludos, Beto, Yailin, buenas tardes, gracias. Flavia también, saludito, Beto. Hoy en su cumpleaños, ¿le puedes poner la manita, por favor, a Flavia? Perfecto, muy bien, Flavia. Muchas felicidades hoy en tu cumpleaños. Saluditos a Irving, de parte de su tía Carmen Sonoki, lo desea lo mejor. Esto que no lo olviden, éxito, suerte no. La suerte la tiene cualquiera, el éxito no. Saludos de su tío Luis y de su tía Carmen y de Rosario también.
Felicidades, Rosario, hoy en su día. Felicidades, Chayito. Emma nos dice por acá, Emma Ulloa, saludos desde Ensenada. Gracias a la gente de Facebook también. Sofía Ávila, saludos de Sofi. Mi apoyo para ustedes. Irving, saluditos. Abril Sayer también nos dice saluditos para Irving de parte de su cuñada. Muy orgullosa de lo que hace. Mucho Eso. Éxito. Y por Muy supuesto, bien. Pues bueno, muchos mensajes para nuestros invitados del día de hoy. De verdad, pues si usted a lo mejor y por azares de la vida, del destino, quiere volver a ver este programa, recuerden suscribirse al canal de YouTube de Qué Show Grupero, porque ahí vamos subiendo, ¿verdad? Todos los, ¿cómo eran? Como capítulos, ¿verdad? Así es, los capítulos, los programas, ¿verdad? En YouTube, para que vayan a suscribirse. Y por supuesto, y usted le va a adelantar, le va a decir que quiere escuchar esta canción, lo va a trazar, lo que usted quiere, pero el chiste es que vaya a suscribirse al canal de Qué Show Grupero. Ya nos vamos, gracias por habernos acompañado, iniciando semana, muchas gracias. Y con este buen invitado, por supuesto, este jovencito y los chamacos que lo acompañan también, muchas gracias por estar con nosotros en Qué Show Grupero. Nos despedimos con Irving N.T. ¡Hasta mañana! ¡Vámonos! Anoche tuve un sueño, pero nunca dormí. Se sintió tan real, juro que te vi. Y ahí yo te pedí un beso más, quédate aquí. Anoche tuve un sueño, pero nunca dormí. Tengo tantas cosas que contarte. Delirio, cuando nos volvamos a encontrar, te digo. Mi vicio es mi droga, tengo el alma rota. No hay otra persona que me haga feliz, pero no se puede porque ya no estás. Te fuiste para siempre y nunca vendrás. Me lleva la muerte si llego a encontrarte, o encontrar. Tengo tantas cosas que contar. Delirio es cuando nos volvamos a encontrar. Te digo que nunca soy. Quise darte un beso y los ojos abrí. ¿Qué va?